Seguimos sobre la introducción general. Ya hemos visto texto, crítica textual y algo del canon del Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poco de la historia del Antiguo Testamento. La crítica literaria, que es la crítica alta, se llama, del Antiguo Testamento, y un poquito del uso de la arqueología del Antiguo Testamento. ¿Qué es la historia del Antiguo Testamento? Y aquí tenemos una definición por Dillard y Longman. Ellos dicen, así que, la historia bíblica no es un registro objetivo de eventos meramente humanos. Es un relato apasionado de los hechos de Dios en la historia, mientras obraba en el mundo para salvar a su pueblo. Por lo tanto, es historia teológica, profética, pactual. Pues aquí enfatiza que no es historia neutral, no existe historia neutral. Y cada historia tiene su perspectiva, y la perspectiva aquí no es una perspectiva simplemente de lo que pasó entre un pueblo en la antigüedad, sino lo que Dios hacía en ese pueblo para redimir a ese pueblo. Entonces, aquí tenemos un énfasis teológico, un énfasis profético, un énfasis pactual, o sea, del pacto de Dios. Y podemos detectar ciertas características de esta historia del Antiguo Testamento. Es selectiva, como todas las historias. O sea, ninguna historia es exhaustiva, sería imposible. Pero selectiva, de acuerdo con los propósitos de los autores. Y aquí es una cuestión importante. ¿Cuál era la perspectiva del autor de X libro? Y determinando su propósito, lo mejor que podemos contestar preguntas acerca de por qué seleccionó ciertos datos y omitió otros datos. Tenemos algo interesante en el Antiguo Testamento parecido al así llamado problema sinóptico en el Nuevo Testamento, porque tenemos Mateo, Marcos y Lucas, que se traslapan mucho, pero omiten, incluyen, excluyen detalles según sus propósitos. En el Antiguo Testamento tenemos Samuel, y tenemos Reyes, y tenemos Crónicas, que se traslapan históricamente. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, un relato, probablemente para nosotros bastante importante, por diferentes causas, David con Betsabé. Está relatado en Reyes, pero Crónicas, silencio. No menciona nada de ese pecado que fue tan importante en sentido negativo en el resto de la historia de la familia de David. ¿Por qué? Pues tenemos que preguntar cuál era el propósito del autor de Reyes y el autor de Crónicas para tratar de ayudarnos a contestar esa pregunta. Casi igual que el primer punto es que enfatiza ciertos aspectos sobre otros o en lugar de otros, no en lugar de, más bien sobre, o sea, enfatiza más que otros, de acuerdo con los propósitos de los autores. Por ejemplo, el templo en Crónicas. ¿Por qué juega un papel tan importante? Y no tanto en Reyes. Ahí está, no se excluye en Reyes, pero no se enfatiza con Crónicas. ¿Por qué? Pues hay que platicar de los propósitos de los diferentes autores. En general, es cronológica la historia del Antiguo Testamento, pero no siempre. O sea, a veces es temático. Y por eso hay transposiciones de eventos que parece que están fuera de orden cronológico. Pero en general fluye cronológicamente. Es progresiva, revelando más y más acerca de Dios y su plan. Y es unida, mas no uniforme. O sea, hay muchos diferentes aspectos del Antiguo Testamento que no son iguales. O sea, Salmos es muy distinto a Crónicas, que es muy distinto a Génesis, que es muy distinto a Levítico. O sea, los libros no son uniformes. Sin embargo, es unida. Hay una unidad de pensamiento a través de todo el libro, con el enfoque que ya vimos en Dillard y Longman. El enfoque salvífica, el enfoque salvífico o redentor en las obras de Dios para redimir a su pueblo.
es un otro punto aquí, o sea, siete dice que es redentora, la historia es su enfoque, y el 6 pongo aquí, es un relato de las obras de Dios en la vida de su pueblo. No simplemente un registro, como ya mencioné, de la vida de un pueblo hebreo, sino las obras de Dios en su pueblo. Y por fin es incompleta, terminando en fracaso. Y como libro, o sea, como relato, es deprimente, porque termina en un fracaso. Y así se acaba. Entonces es incompleto, anticipa algo mayor. Y mucho, sobre todo entre más avanzamos en la historia, en el canon del Antiguo Testamento, más anticipatorio es, más expectativo es, anticipando algo mayor y posterior. La historia, aquí en un, pues una gráfica de, pues tratando de poner en orden y colocar los libros históricos con los libros proféticos, hablando ahora como nosotros distinguimos entre históricos y proféticos, no tanto como los hebreos pensaban, pero aquí tenemos el Pentateuco. Normalmente colocan Job como muy antiguo, no sabemos, pero probablemente muy antiguo. Luego los libros históricos para nosotros, pero de los profetas anteriores, de Josué hasta Reyes, y aquí colocando pues Ruth con Jueces, Salmos con David, poniendo Crónicas al lado de Samuel y Reyes, luego Proverbios, Eclesiastés, Cantares, tradicionalmente asociados con Salomón, Lamentaciones, asociado con ¿dónde está Jeremías? Y aquí está dividido profetas al norte, después de la división de la monarquía, y aquí profetas dirigidos al sur, pues aquí a Israel, aquí a Judá, aquí profetas de la cautividad, profetas post-exílicos, y algunos pues con un ministerio antes del exilio y durante el exilio, y desde Daniel después también del exilio. Y aquí, pues el exilio 70 años, Esdras, Nehemías y Esther, ahí colocado históricamente entre el post-exilio. Pues esto es como una gráfica general, pero hay problemas. Cuando tratamos de meternos en los detalles, es más problemático. Y la cronología del Antiguo Testamento depende mucho de la fecha del Éxodo. Y hay diferentes teorías acerca de la fecha del Éxodo. Algunos fechan como más antiguo, como 1500 años antes de Cristo, y otros más reciente, 1300 años antes de Cristo. Y obviamente esta diferencia de 200 años va a afectar todo el resto de la cronología. Sin embargo, entre más nos acercamos al Nuevo Testamento, más datos tenemos, más confirmación tenemos, y podemos ser mucho más exactos. Y esto tiene sentido, ¿no? O sea, entre más lejano el evento, más difícil fecharlo con exactitud. Hay dificultades sobre las fechas de los jueces, porque se escribe como si fueran sucesivos, uno después del otro, pero posiblemente eran contemporáneos algunos, porque eran regionales, no tanto nacionales en algunos casos. También hay dificultades en los intentos de sincronizar las fechas de los reyes con eventos contemporáneos. Y aquí es cuestión de la misma Biblia menciona, esto pasó en el tercer año de fulano, y menciona un rey no de Israel. Y tenemos historias extrabíblicas que nos dicen acerca de la cronología de ese rey, digamos. Pues tenemos algo externo como para colocar bien la fecha exacta. Sin embargo, a veces es difícil colocar la evidencia en la Biblia con la evidencia extrabíblica para que se alinee exactamente. Aún así, las diferencias son cuestión de años. O sea, creo que la diferencia en cuestión de reyes, la cronología de los reyes,
Es una diferencia de como 9 años en total, o sea, tratando de colocar en ese periodo con una diferencia de 9 años las diferentes teorías. Entonces, no es tan grave, pero pues es de interés, es de importancia, pero no es como si fuera desplazado por décadas o siglos esa cronología, más bien por años. Y un buen diagrama bastante sencillo, pero que tiene algunas fechas, está en la página 37 de este libro que ya has conseguido, que es Evangelio y Reino. Y aquí es, es un diagrama y quise incluirlo aquí en la presentación, pero no tuve forma de sacarle foto cuando estaba preparando la presentación. Y aquí, fecha a Abraham como el siglo 18 antes de Cristo, más o menos. Moisés más o menos el siglo 13 antes de Cristo. Entonces en esta, él está diciendo más o menos como 1300 años el Éxodo, en lugar de 1500 años el Éxodo. David es de mucha utilidad porque podemos pensar en David en 1000 años. 1000 años antes de Cristo. El cisma, 922 años antes de Cristo. Y ahí tenemos el reino del sur, Judá, el reino del norte, Israel. Y luego, otras fechas que son muy claves, que son el exilio, la conquista del norte por Asiria, 722 antes de Cristo. Y ahí desaparecieron las tribus del norte, se convirtieron algunos en samaritanos. Y luego tenemos una serie de deportaciones a Babilonia, empezando en 597, y terminando en 1500, estoy acostumbrado a los miles, ¿no? Entonces, en 586 antes de Cristo. Luego el edicto de regresar a la tierra en 538, como un exilio de como aproximadamente 70 años. Y luego tenemos el post-exilio. Entonces, es más o menos útil y tiene algunas fechas no muy específicas. Algunas sí, otras no, pero hay que llenar esto con muchos detalles y los eruditos han intentado fechar, o sea, hasta el año de los eventos, sobre todo más cercano a nuestro tiempo, sobre todo la historia de la monarquía. Muy bien. Ahora vamos a hablar, y durante la introducción especial, vamos a estar hablando de fechas, obviamente más específicas, fechas de libros y de los eventos en los libros. Tenemos que hablar de la crítica literaria, la crítica alta del Antiguo Testamento. Es inevitable, a veces desagradable, a veces lamentable, pero es inevitable para que entendamos la situación actual de la investigación académica del Antiguo Testamento. 1189, Campegius Vitringa sugirió que Moisés había tenido acceso a fuentes antiguas del período patriarcal. Y esta sugerencia es bastante, pues, inocua, o sea, inocente, porque nosotros también supondríamos que Moisés tenía información sobre cosas que pasaron muy antes de su tiempo. Porque si Moisés vivía en o 1300 o 1500, dependiendo de la teoría, y escribía de personajes que vivían en 1800, 1900 años, o sea, él tenía que tener información u oral o escrita. Entonces esto pues con una sugerencia no es tan problemática. Otra sugerencia podría ser que Dios simplemente le reveló la información del periodo patriarcal. Y esto, pues, si creemos en la inspiración, pues puede ser también. Sin embargo, no tiene nada ilógico o sorprendente o peligroso acerca de suponer que él tenía fuentes escritas o orales. Luego, Jean Astruc, publicó un tratado sobre las fuentes de Génesis. Y él observó narrativas duplicadas, como en la creación, pues hay una repetición, como dos versiones de la creación ahí,
Y los dos nombres de Dios, Elohim y Yahvé, y, o Jehová. Y él propuso cuatro fuentes. Y él consideraba que estas cuatro fuentes podrían explicar toda la información en Génesis. Luego el movimiento de la Ilustración introdujo la entronización de la razón humana y el rechazo de autoridades externas, la Iglesia, la Biblia, o autoridades. Pues empezaron a estudiar la Biblia como cualquier otro libro, entonces descartando a priori, descartando como presuposición la cuestión de inspiración, diciendo que esto no podemos tomar en cuenta. O sea, porque no es esa, o sea, no vamos a tratarlo como palabra de Dios, vamos a tratar la Biblia como cualquier otro libro. Y varios investigadores promovieron teorías de las fuentes del Pentateuco, o a veces del Exateuco, incluyendo también a Josué. Muchos negando que Moisés era el autor y asignándole fechas de composición muy tardías. Casi todos cometieron una falacia de razonamiento. Casi todos asumieron que la desobediencia de los israelitas a ciertas leyes indicaban que no habían sido promulgadas todavía. Entonces podemos ver que es una falacia inmediatamente, pero era lo que casi todos suponían. Por ejemplo, si alguien llegara aquí a Guadalajara, en 2010, y utilizaba una de esas pistolas de radar para medir la velocidad de todos los vehículos. Y vamos a ir aquí en esta comunidad, y él ve que los vehículos pasan a 80, 100, 120 kilómetros por hora, y luego aprende después acerca de un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. Y él concluye que ese límite no se había promulgado todavía porque nadie lo obedecía. O sea, sería ridículo porque podemos salir aquí y encontrar que ahí están los letreros que dicen 60 y pues muy pocos lo obedecen. Entonces aquí es una falacia, pero es una falacia que casi todos cometieron. Y por lo tanto, fecharon la introducción de muchas leyes del Pentateuco muy tarde. La forma final, podemos decir, de estas teorías se llama la hipótesis Graf-Wellhausen, nombrado por K.H. Graf y Julio Wellhausen, y pues alemanes. Y como vimos en en Evangelios, otra vez aquí, los alemanes eran los líderes en la crítica alta. Vamos a hablar de esta hipótesis Graf-Wellhausen. Postulaba cuatro fuentes, y debo decir que Wellhausen no era creativo. Graf ya había terminado, Wellhausen popularizó y publicó, pero él no creó la idea, pero muchas veces se asocia con su nombre más que con Graf. Y otros también. Cuatro fuentes. J. Geovista, del siglo IX antes de Cristo. E. Elogista, del siglo VIII antes de Cristo. El de Deuteronomista, del tiempo del rey Josías, 640 a 609 antes de Cristo, y P, en inglés, priestly, o sacerdotal, del siglo V. Y la cronología propuesta fue así. El autor Geovista utilizó los documentos J y E. En el tiempo de Josías, se agregaron elementos de D, y luego después de Ezequiel se agregaron elementos P, y Esdras incluyó los demás elementos P. El Pentateuco tomó su forma actual alrededor del año 200 antes de Cristo. Algunos pues dicen que pues un poco más antes, como 300, pero obviamente está fechando el Pentateuco como un milenio después de Moisés, por lo menos un milenio. Esta hipótesis dominó los estudios del Antiguo Testamento en Alemania y luego el continente de Europa y después en Inglaterra y los Estados Unidos. Y los seguidores publicaron libros confiados y podríamos hasta decir arrogantes en su confianza
en lo impregnable de la hipótesis. Era un resultado segurísimo, según ellos. Y los eruditos que se atrevían a criticar la hipótesis eran ignorados, o despreciados, o hasta, podríamos decir, burlados, como ignorantes. Una explicación de la popularidad de la hipótesis fue su apropiación del espíritu de la edad. ¿Y cuál fue el espíritu de la edad? La evolución como el principio capaz de explicar absolutamente todo. O sea, y podemos apreciar que ahí en los 1800, y finales de 1800, con el darwinismo, había aplicaciones de evolución no solamente a la biología, sino también a la historia, también aquí a la literatura. Era la idea magna de esa edad, y se consideraba que era capaz de explicar todo. Entonces, Bellhausen aplicó principios hegelianos. Estos principios de Hegel no solamente explicaron la evolución del Pentateuco, sino también de la religión hebrea en general. Pues no solamente el Pentateuco evolucionó, sino también la religión judía evolucionó. Y el judaísmo era la síntesis que resultó de la dialéctica de la fe preprofética, que es era la tesis, y la fe profética, que era la antítesis. Entonces, podemos escuchar aquí Hegel, podemos también pensar en Marx, Karl Marx, que estaba explicando la economía y la historia del mundo, la política, utilizando ese método de la evolución. Propuso Bellhausen que el judaísmo progresó así. En la época de los patriarcas, animismo, adoración de ancestros, politeísmo. Y luego, los profetas trataban de arreglar el asunto y ellos promovieron monolatría. Es adoración de un Dios entre muchos. De muchos existen, pero nosotros vamos a adorar uno. Y luego, enoteísmo era el siguiente paso. Creencia en un Dios sin negar la existencia de los otros. O sea, pueden estar ahí o pueden no, pero nosotros, pues, reconocemos uno. Y luego, después del exilio, por fin, todos estos elementos fueron purgados y llegaron, después del exilio, al monoteísmo como la culminación del proceso evolucionista. La hipótesis dominó el campo hasta mediados del siglo XX, con resultados devastadores. Bellhausen mismo aparentemente se alarmó por los usos que otros hacían de la hipótesis y admitió que su racionalismo como joven fue desastroso para su fe personal. Y lo que pasó en su vida pasó en la vida de muchas personas. Los seminarios que enseñaban la hipótesis, que eran la mayoría, solían producir pastores incapaces de predicar el Antiguo Testamento como palabra de Dios, por razones obvias, porque realmente palabra de Dios no, o sea, es un proceso de evolución y de politeísmo, eventualmente al monoteísmo. Las denominaciones protestantes históricas empezaron a perder millones de miembros, literalmente millones de miembros en Europa y en los Estados Unidos, Canadá, y las denominaciones evangélicas se tuvieron que separar de los liberales. Entonces, en muchos casos, las denominaciones evangélicas muchas veces eran llamados despectivamente fundamentalistas, tuvieron que salir y abandonar muchas veces pues sus seminarios, sus templos y empezar de cero, sus universidades, pues empezar de cero. Y en la mayoría de los casos, los liberales mantuvieron control de las instituciones pues, académicas y muchos casos de los templos mismos. En la segunda mitad del siglo XX, la hipótesis perdió su popularidad después de devastar la iglesia. Y no solamente, no debo decir solamente Graf Bellhausen, porque había también el problema sinóptico en el Nuevo Testamento con las ideas
de las fuentes ahí, que ya hemos considerado, y otras teorías radicalmente anti-sobrenaturales, y podríamos decir radicalmente anticristianos en muchos casos. Pero después de devastar la iglesia, en la segunda mitad del siglo, la hipótesis perdió su popularidad. Yo tomé cursos, yo estaba como en la bisagra, digamos, del eclipse de esa hipótesis, porque en los finales de los 70s, principios de los 80s, en los textos que estaban todavía en uso en las universidades, todavía se promulgaba como esta es la hipótesis más segura. Sin embargo, aún en mi tiempo estudiando, yo detectaba pues que estaban empezando a cuestionar. ¿Qué pasó? Yo tuve un profesor que empezaba enseñando eso y resultaba enseñando una postura más conservadora, interesante. Y estoy hablando de una universidad secular, no el seminario que asistí. Mi seminario fue un producto del movimiento fundamentalista o movimiento evangélico, porque tuvo que separarse de Princeton para seguir con la teoría del antiguo Princeton. Entonces, que Princeton ya estaba en proceso de abandonar. Bien, los seguidores no estaban tan de acuerdo sobre cuáles secciones pertenecían a cuáles fuentes. O sea, los seguidores estaban dividiendo el Pentateuco, asignando a J, a E, a P y D, pero no estaban de acuerdo con cuáles versículos con cuáles fuentes. Y empezaban a dividir más y más y más y más específicamente, y llegaron a una situación más o menos caótica y atomista, o sea, dividiendo demasiado el Pentateuco. Y algunos eruditos liberales empezaron a cuestionar las presuposiciones y las metodologías de la hipótesis, porque no era una hipótesis neutral, estaba motivado por racionalismo, por antisobrenaturalismo, por fe en la evolución como capaz de explicar lo que sea. Entonces empezaron a cuestionar la presuposición, las presuposiciones y las metodologías. Empezaron a cuestionar sobre todo si es correcto distinguir entre fuentes basándonos en dos nombres de Dios, en Jehová o en Yahvé o y Elohim. O sea, empezaron a cuestionar ese procedimiento que era como la base básica, más básica, el fundamento de la teoría. En las iglesias liberales también hubo una reacción contra el liberalismo dogmático, porque llegó a ser una cuestión de ortodoxia, pero no era ortodoxo, pero era como, o sea, si no estabas de acuerdo con esta hipótesis, eras un ignorante y eras un casi casi enemigo, ¿no? Entonces, empezaron a reaccionar diciendo, oh, pues, oigan, o sea, ¿qué pasó aquí? Tenemos una nueva ortodoxia que no es ortodoxo. Y también vieron los resultados devastadores en sus iglesias, y hubo una reacción neo-ortodoxa que recuperar parcialmente la confianza en la Biblia. No llegaron otra vez a una confianza evangélica, digamos, pero una medio confianza en la Biblia. Y también los eruditos evangélicos en los Estados Unidos produjeron defensas de la autoría de Moisés del Pentateuco. Y ustedes tienen uno que van a leer, es E.J. Young, Eduardo Young, que era del seminario de Westminster. Era uno de los profesores fundadores que salió de Princeton para fundar el seminario de Westminster. Y él publicó esto en 1949. Entonces, no es el más actualizado. Dillard y Longman es mucho más actualizado. Sin embargo, esto es una evidencia de, pues es un ejemplo de la erudición de los evangélicos ya restableciéndose en el campo académico. Y
Algunos empezaron a escucharnos. Mientras antes no nos escuchaban, empezaron a escucharnos. También hubo una reevaluación de la fecha de Deuteronomio, porque estaban fechando Deuteronomio como en los 600. Y algunos, por cuestiones arqueológicas y también cuestiones filológicas, o sea, cuestiones de las palabras utilizadas en Deuteronomio, decían que no, o sea, era mucho más antiguo. Algunos antropólogos empezaron también a cuestionar la simplicidad del esquema evolucionista para explicar fenómenos complicados. Entonces, el campo de antropología estaba creciendo y estaba diciendo, esta teoría es muy simplista. La arqueología también ha demostrado la falsedad de ciertos aspectos de la hipótesis y ha confirmado algunos de los datos históricos del Antiguo Testamento. Y al principio, los seguidores de Graf Wellhausen estaban como descartando la arqueología y estaban siguiendo con sus teorías puramente especulativas, diciendo como, no me molesten con los hechos históricos, o sea, tengo mi teoría. Y muchos datos históricos estaban llegando a cuestionar aspectos de la teoría, de la hipótesis, pero algunos seguían en su mundo ya cerrado, no, esta es nuestra especulación y no hay otra. Hoy en día hay una multiplicidad de teorías sobre la formación del Antiguo Testamento, pero en general la tendencia ha sido regresar hacia una postura más tradicional, igual como ya vimos en los estudios de los evangelios. Vimos en los evangelios fechas muy tardías, y luego, con más descubrimientos, fechas más y más antiguas, igual como en el Antiguo Testamento. No digo que todos hayan regresado al campo evangélico conservador, sin embargo, pues hay una tendencia y hay mucho más respeto hoy en día por las posturas tradicionales. La arqueología. Unos comentarios sobre la arqueología. La arqueología en el Medio Oriente empezó en serio a finales del siglo XIX y maduró después de la Primera Guerra Mundial con el trabajo de los arqueólogos norteamericanos, que eran muy disciplinados. Introdujeron una disciplina a la arqueología que no había habido antes. Todo esto, sobre todo W.F. Albright. Él es un gigante en la arqueología. El trabajo de Albright rindió obsoletos todos los libros publicados antes de 1940 sobre la historia y la arqueología del Antiguo Testamento. Y el campo de la arqueología es vasto y complicado, pero en general, lo que contribuye es mucha información sobre el Sitzim Leben, la situación de vida de los pueblos de Palestina, de Siria, del Medio Oriente. No es tanto para comprobar este evento o ese evento, pero más bien en general puede funcionar como un control externa para los esquemas especulativos basados sobre evidencia interna y presuposiciones. Porque si pensamos en Graf Wellhausen, tenemos una teoría basada completamente en evidencia interna de la Biblia, pero también en presuposiciones que interpretaron esa evidencia interna. Y la arqueología provee un control externo que puede como cuestionar ciertos aspectos de esos esquemas especulativos. Los datos de la arqueología no son neutrales, y tenemos que recordar eso. Tienen que ser interpretadas. O sea, encuentras un pedazo de, no sé, de cerámica, pues no viene con su explicación. O sea, tiene que ser interpretado ese pedazo. Y por lo tanto, la arqueología y los datos son sujetos a manipulaciones de acuerdo a las presuposiciones de los investigadores. Pues no son neutrales, y así han sido, por un lado, los conservadores diciendo, eso confirma todo lo que el Antiguo Testamento dice,
Y por los liberales diciendo que esto confirma que el Antiguo Testamento no es histórico. Entonces, en general, su función no es comprobar, como mencioné, un evento en particular, sino iluminar. Iluminar el Sitzimleben, iluminar el trasfondo histórico de los eventos del Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, a veces confirma ciertos detalles del Antiguo Testamento, como el papel histórico de los hititas, y también la alfabetización de los pueblos semíticos en el segundo milenio antes de Cristo. Perdón. La Biblia habla, Génesis habla de los hititas, y no había como confirmación externa de su existencia en esa época, y la arqueología ha confirmado que, pues, lo que dice es cierto, que los hititas sí jugaban un papel histórico, como dice la Biblia. Pues antes era cuestionado, entonces en este caso es algo muy específico, que pudo confirmar. Y también ha pasado también en la cuestión de Daniel, un detalle que vamos a ver más adelante, que era cuestionado como esto, no, nunca existió y luego fue confirmado. Y también la alfabetización, o sea, esto destrozó la idea de que no, pues Moisés no podría haber escrito el Pentateuco, pero no, porque Moisés no podría haber escrito. Pero pues ya sabemos que fácilmente podría haber escrito, y esto por lo menos quita esa crítica de la fecha tradicional del Pentateuco. Bien, pues esto es un poco acerca de historia, crítica alta y la arqueología del Antiguo Testamento.